siento. Tengo la pasta. Tengo la pasta para lo de Hellman. Vale. Anders Hellman, pásame los datos. 2, por favor. Tú, haz hueco. Siéntate. Espero que lo hayas encontrado. No se ve a mucha gente con tu determinación. Se ve que lo necesitas de verdad. Es cuestión de vida o muerte. Tampoco se oye eso muy a menudo. La botella se queda. Ponte un trago. Disfruta. Salud. A la tuya, niño. La necesitarás. Mate. Gracias, Nix. Reina del Afterlife. ¿Quién lo habría imaginado? Te paso un pincho. La info no tiene desperdicio. A ver qué tienes. El tal Hellman no está en nómina de nadie. Al menos no oficialmente. Pero aparece en algunos archivos confidenciales de Qianli. Filial de Kantao. Una corpo china. Kantao lleva años usándola de tapadera para sus operaciones más delicadas. ¿Queda claro? ¿Puedes localizarlo? Ponerle una diana es fácil, pero atraparlo es otra historia. Un mapa desencriptado de las próximas rutas de transporte de Kantao. ¿Irá Hellman en uno? El tema es, ¿en cuál? Mira las specs de este convoy. Qué raro. Un solo pájaro sin apoyo terrestre. No hay manifiestos de carga asociados. Ya sabemos que cuando le interesa, Kantao transporta movidas bajo cuerda, pero... Mira la carga de este VA. El sistema ya la ha aprobado, pero es muy poco peso. Sin duda no lleva carga a bordo. Pero hay una lista de pasajeros, una patrulla de seguridad de Kantao y un VIP. Traslado de Qianli. Nuestro hombre. Esa es la buena noticia. Estamos pisando terreno resbaladizo. Así que ojito. Esos datos son alto secreto. ¿Chasqueas los dedos y te caen del cielo? Sé dónde buscar y qué tuercas apretar. Y no me gusta perder el tiempo, sobre todo con preguntas estúpidas. ¿Y cuál es la mala? El punto de extracción. Mira, todo esto es el espacio aéreo de Nightshade.
Ni de coña derribaremos el transporte sin que la Pasma se entere. Y aquí estamos demasiado cerca de Cantao. Tocamos un pelo del pájaro y sus matones se nos echan encima. Pero aquí, Jackson Plains. Un corredor estrecho fuera de Night City y del alcance de Cantao. Supongo que es tu día de suerte. Una zona muerta. Lo trincaré allí. Necesitas a alguien que conozca la zona, que monte el operativo y que consiga el equipo. Hasta localizar ese pájaro será chungo. Conozco esa gamba, vi modelos antiguos en plena faena durante la guerra. Son enormes, pero rápidos, y llevan defensas de última generación. No podemos disparar a lo loco ni a tope de potencia. No funcionaría. No se trata de la potencia de fuego. Hay métodos, y gente que los conoce, o que al menos sabe improvisar. ¿De la zona? ¿Conoces algún Merc Paleto? Solo a una, Panam Palmer. Ya no tiene el apoyo de su clan, pero es una nómada auténtica. Conoce esas tierras. Y te ayudará. No le queda otra. ¿No le queda otra? No suena muy tentador, ni para ella ni para mí. Lo tentador tiene un precio que no puedes permitirte. Lo que no puedo permitirme es cagarla y no trincar a Hellman. Tú verás, es tu bolo. Esto me da mal rollo, V. Si su clan la desterró, no puedo fiarme de ella. Lo siento, pero no te pagaré por ese tipo de ayuda. En realidad, se fue ella. Me soltó un rollo sobre el futuro de la familia, los ideales nómadas y bla, bla, bla. Cuando empezó con eso no le hice ni puto caso. Pensaba que prefería saber con quién tratabas. Sé lo suficiente. Además, cuando alguien empieza a hablar de ideales, siempre busca otra cosa. Poder, lo más normal. Por suerte me la trae floja. Y a ti también. Panam conoce el oficio y está dispuesta a ayudarte. No necesitas saber más. Me suena raro. Los nómadas pasan de la ciudad y de su gente. Depende del clan, las conexiones, hasta dónde estén de mierda. Pero tienes razón. Los Aldecaldo casi nunca hacen negocios con gente de la ciudad. ¿Panam lo lleva de otra manera? Casi todo, por lo visto. ¿Por qué tiene que ayudarme Panam? Me huele mal. Aquí hay gato encerrado. Panam me mueve material de vez en cuando. El último trabajito no salió según lo planeado. ¿Algún problema? Un desastre total. Perdió la merca y el coche. Panam hará lo que sea para recuperar la carga. Y con ella su dignidad la conozco. Vale, la ayudaré. Pero si no sabemos ni por dónde empezar... Yo sí lo sé. ¿Lo sabes, pero no se lo dices a Panam? ¿También vas a jugar al gato y al ratón conmigo? Mi trabajo es reconocer las oportunidades cuando se me presentan y aprovecharlas. Si se lo hubiera contado, ¿qué crees que habría hecho? Se pondría en pie de guerra con todo su arsenal. Ya puedes imaginarte cómo acabaría. Y detesto perder a gente capaz por estupideces. Soy su única oportunidad y ella la mía. Dos peones en el tablero de Rogue. Aprendes rápido para ser un peón. Ay, UV. Vale, empieza a largar. Rocky Ridge. Una pequeña ciudad abandonada a las afueras de Night City. Panam sabe dónde queda. Irás allí. Recuperarás la merca y el coche. Pero antes, claro está, vas a llamarla. Te paso su número. Ah, por fin. Larguémonos de aquí. Da Buten. Gracias. Buena suerte. Panam, Rogue me dio tu número. Me llamo V. Está chingón. ¿Y ahora cómo me quiere joder esa vieja perra? Por vida, Rogue, un minuto. Quiero ayudarte. ¡Ay, qué amable! Pero llegas tarde. Dile a Rogue que se vaya al carajo.
Eso para tu loquero. Te llamo por el buga y la merca que perdiste. ¿Te interesa? ¿O vas a mandarme a tomar por culo también? Área de carga en Calle Bonita, cerca del límite de la ciudad. Nos vemos ahí. Nos vemos. Hacemos las presentaciones. Me dicen el capitán. Y a ti te dicen V. Ya veo que te ocupas de las presentaciones. Si alguien me viene con negocios, me encargo. Como, duermo y respiro negocios. Recuerda eso. A la orden, mi capitán. Y ya que estamos, ¿necesitas un vehículo nuevo? ¿Una moto? Tengo todo a muy buen precio. Solo avísame, ¿va? ¿Panam? Eres UV, ¿no? ¿Dónde está mi carro? ¿Por? ¿Qué tiene este de malo? Es prestado. Pregunté dónde está mi carro.
Rogue dice que podemos ayudarnos mutuamente. ¿Cómo no me lo imaginé? Órale, dime todo lo que sabes. Ahorita. O voy a decirle que se vaya a la chingada. Vamos. Tranqui. Tú no me dices qué hacer. Vale. Sé dónde encontrar la merca y el coche, pero tú solita no los vas a recuperar. Y podrías incluso perder algo más. Así que busquemos una solución. Uf, ¿qué quieres? Hay que asaltar un transporte de Cantao. Va a ser chungo. ¿Cuento contigo? ¿Estás pendejo o qué? ¿Lo dices por ti o por el curro? La ruta del pájaro de Cantao sobrevuela Jackson Plains. Eso nos viene bien. Sí, lo dudo. Habrá un tío a bordo. Tengo que hablar con él. Puta madre. A cambio, info de tu material y ayudarte a recuperar lo tuyo. ¿Hay trato? No sé. Yo... ¡Madre! Muy bien, trato. Pero si te quieres comer el pastel, primero quiero mi Thornton de vuelta. ¿En dónde está? Creía que todo era por la merca. A la mierda la merca. Podría hacer cualquier transporte en ese carro. Sin él, solo pizza. ¿Y eso? El coche está en Rocky Ridge. Se supone que sabes dónde es. El Buga está allí y la merca también. Nash, desgraciado, traga mierda. Te voy a quebrar. ¿Nash es tu chumba? ¿Te dejó tirada? No lo llames así. Vale, tronca. Ex, si acaso. Ese Shift culero. Se chingó mi camión y la merca. Igual iba a tratar de venderla en Rocky Ridge. Pues por fin se va a pinche desilusionar. Rocky Ridge. ¿Vamos o qué? Aguanta. Tengo que pensarlo bien. Mierda. Sí. Vamos a necesitar refuerzos. Tenemos que parar un momentito en el camino. ¿Y me vas a decir dónde? Aguanta. Tengo que llamar al cliente y convencerlo de que venda al cabrón. ¿Va a seguir con esto a espaldas de Rogue? Los tiene cuadrados. O es más gilipollas que la madre que la parió. ¿Vos? ¿Qué onda? Nash te va a pasar la merca en Rocky Ridge. La cosa es que el hijo de puta me engañó. Yo me encargo, vos. Solo dame una oportunidad. A ver, vos, no manches. ¿Cuántas veces moví cosas por ti y todo salió bien? ¿Y cuántas salió mal? Tienes mi palabra. ¿Después del anochecer? Ok. No, no canceles la cita, pero no aparezcas. Yo me encargo de todo. ¿Neta preguntas? ¡Claro que lo haré! Gracias, vos. No te vas a arrepentir. Ok, nos conseguí más tiempo. ¿Le das tu palabra a ese retrasado y le vale? Pues sí, a huevo. Se llama reputación. Igual y un día la tienes. ¿Quién coño es vos? Espero que no cause problemas. Vos es legal. De los calles 6. ¿Curras para las bandas? ¿Qué, no se puede? Los ponquetos tienen que mover cosas. Necesito el varo igual que todos. Entonces, ¿a dónde? Al campamento de los Aldecaldo. A ver a la vieja guardia. Eso te mola, ¿no? Te vale madres. Aún tengo unos cuates ahí. ¿Sabes? Yo antes iba con los nómadas. ¿Neta? Nunca lo habría imaginado. Sí, Clan Baker. Hace tiempo. No acabamos muy bien, así que me vine a Night City. Entonces tenemos algo en común después de todo. Rogue mencionó a tus amigos. Dijo que últimamente no os lleváis muy bien. Claro, si lo dice Rogue, será verdad. ¿Y no lo es? No me chingues. Vale, tronca. No hay pedo. Siguen siendo familia. Así que es complicado. Algo así. Sí. ¿Crees que nos ayudarán?
¿En Rocky Ridge? Es la idea. Dabuti, vamos. Súbete. ¿Dónde has sacado el buga? ¿Del garaje de un adosado en Rancho? Sí, exacto. ¿Es un problema? ¿Para mí? ¿Qué va? Para gustos los colores. Vete al carajo. ¿Está lejos el campamento? Fuera de la ciudad. Nos vamos por la 9 y luego al este. ¿Cómo coño te metiste en esta mierda? El color estaba chido. El aromatizador y la sillita ya fueron de pilón. Relaja, no hablo del coche. ¿Qué te digo? ¿Que no voy a dejar que mi socio me chingue y se salga con la suya? ¿Que mi fixer me hizo quedar como pendeja? ¿Y tú? ¿Para qué diablos quieres al payaso del UVA? Ese payaso tiene info que necesito. Y se me acaba el tiempo para conseguirla. ¿Por qué Rogue no me dijo que sabía de Nash? ¿Rogue? Es mejor ni pensar que se traerá entre manos. ¡Carajo! ¡No soporto a esa perra! Rogue es la reina del Afterlife. Solo somos sus peones. ¿Me acabas de llamar peón? La tengo calada. Ha llegado a lo más alto porque lee a las personas. ¿Qué más da si se guarda algunas cosas? Forma parte de su trabajo. Pues para mí es una zorra chorera y manipuladora. Me engañó con el tal Raffen, ¿sabías? Pero coño, ¿no te coscaste de que Nash era un Raffen? No, el cabrón no llevaba Shiv escrito en la cara. ¿No controlas quién se mueve por la zona? Los espectros, por ejemplo. Hasta ahora atacaban transportes de las Corpos en la 64. Se ve que sabes cosas. Sangre nómada. Pero coño, ¿no te coscaste de que Nash era un Raffen? No, el cabrón no llevaba Shiv escrito en la cara. ¿No controlas quién se mueve por la zona? Los espectros, por ejemplo. Hasta ahora atacaban transportes de las Corpos en la 64. Se ve que sabes cosas. Sangre nómada. Igual no conocía esa faceta suya. No me hagas reír. Una fixer como ella sí se entera. Hasta sabe que hablamos de ella ahora mismo. Chale, Nash y yo éramos parte de su juego, de su plan. Es todo. Rogue es una perra vieja, la mera neta. Ya casi llegamos. Buscamos a mis cuates y nos vamos a Rocky Ridge. Bueno, dichosos los ojos. ¿Es un fantasma o es el resacón que llevo? Púdrete también. Ajá. ¿Y este quién es? Mi niñero. Uve, Scorpion y Mitch. Viejos compas. De niñero nada, compañero de fatigas. ¿Qué te trae por estas tierras, chica de ciudad? La gran ciudad se le ha quedado pequeña. ¿Tienes idea de cómo se va a poner el viejo cuando te vea aquí? Solo estoy de paso. Mejor que Saúl no se entere, ¿sí? Panam, tenemos poco tiempo. Ya sé. Los Raffen me chingaron. Y ahora me toca a mí, pero necesito ayuda. Vénganse. Nos la pelan a nosotros cuatro. Haríamos lo que fuera por ti, hermanita. Pero ahora no podemos. ¿Neta?
¿No van a ayudar? El jefe nos ha dicho que ni movernos de aquí y que pongamos los generadores en marcha. Ahora que han muerto las baterías. ¿Generadores? ¿No van a ayudar por unos pinches generadores? ¿Es neta? Nos vendría muy bien la ayuda. Esta vez no. Nos necesitan aquí. ¡No mamen! ¡No lo puedo creer! ¿Se quedan con brazos cruzados porque les dijo Saúl? Les valgo madres, ¿no? Panam. No es por Saúl, es por el clan. Ya lo sabes. Oye, no podemos irnos del campamento ni de coña. Pero... Saúl no dijo nada sobre el equipo. Ándale, pues. Entonces necesito tu rifle. Y otras cosas mías. Lo que quieras. Y ten cuidado ahí fuera. Sí. Gracias, chicos. Agarraré el equipo y me largaré. Parece que de mí no te libras. ¿Decepcionada? No sé. Igual y un poco, sí. ¿Cómo te va, Panam? ¿Vas a quedarte un tiempo? Ah, me voy pronto. Hablamos la próxima. Panam. ¿Has traído a uno nuevo? ¿Lo sabes, Saúl? A ti te vale madre. ¿Me echas una mano con esto? ¿Qué hay dentro? Algunos cachivaches que deberían ser útiles. Agárrala. Listo, eso es todo. Vámonos. ¿Te has arreglado con Saúl? ¿Vuelves? Panam, ¿te pasas por aquí luego? Hay para la otra, Eli. Lo prometo. Bueno, me largo. Sí, sí, vete ya, venga. Llámanos un día de estos. Cuida de ella, V. Ponle en la cajuela. Podemos irnos. Sube. Rocky Ridge. Es un agujero, desierto y polvoriento en mitad de la nada. La gente se piró a Night City o se largó a tomar por culo de allí. Así que sabes todo lo que hay que saber. Iban a construir una nueva ampliación de la interestatal cerca y darle vida al pueblo. Pero pues nunca pasó, claro. ¿Cuántas ciudades fantasmas como esa hay? ¿Cientos? En todo el país, miles. El otro día iba por la I-80. Estaciónate cuando se pone el sol y haya silencio. Y lo oirás. ¿Oír qué? El viento silbando por las ventanas tapiadas. Los cardos crujiendo en la tierra de arena seca. Así se mueren los pueblos. No con un golpe, sino con un gemido, un lamento. Mitch y Scorpion parecen majetes. Los mejores amigos de cualquier chica. Igual me quedaría en el campamento si fuera ellos. Que se chingue Saúl y sus generadores. Pero el clan es primero. Aunque yo no soy parte de él. Te sigue entretanto como si fueras una de ellos. Se preocupan por ti. ¿Tú tienes a alguien tipo familia? Ahora mismo no. Pero igual es cuestión de tiempo. Claro. ¿Estuvieron en el ejército? Scorpion y Mitch, sí, en Panzers. Trabajaron en la última guerra. ¿Panzers?
¿Pilotaban esos transportes tochos? Scorpion pilotaba. Mitch estaba en seguridad. Les dieron implantes de combate muy chidos y un friego de pesadillas horribles. Tienes un problema que te cagas con la autoridad. ¿Qué? Rogue, Saúl, ¿es vuestro líder? Su líder. Tenías prisa por largarte echando leches. Digamos que a Saúl no le gustaría verme. ¿Qué os pasó? Estamos en California porque prometió cambios para los Aldecaldo. Aseguró que habría un antes y un después. Pero tú lo viste. No tenemos más que unas tiendas y un montón de arena. La chingada tierra prometida. Quería algo diferente. Mejor. Pero Saúl es un pinche cobarde. Va a arruinar al clan. Estoy segura. Ok, llegamos. ¿Qué hacemos? Prepararnos para saludar a los Rafe. Y tenemos poco tiempo para eso. Hay que improvisar. Miremos alrededor. Igual hay algo que podamos usar. Dudo que Rocky Rich esté más muerto que esto. Aquí no funciona nada. ¿Y? ¿Encontraste algo? Nada, cero. ¿Has tenido una epifanía? Los Raffens caerán después del anochecer, ¿no? Les tendremos una sorpresa. Solo necesitamos que fluya algo de energía. Pues no hay. Está todo cortado. Así que lo volvemos a enchufar. Revisemos la subestación. Vamos allá. ¡He encontrado los interruptores, pero no hay corriente! Bien. La subestación transformadora alimenta a ese cruce, ¿cierto? El panel de control en la azotea. Le damos y todo se iluminará como un árbol de Navidad. ¿Entendiste? Buena idea. Vamos a conseguir electricidad. Yo buscaré puntos de acceso. Súper. Seguro llegarán un chingo, ve tú a saber cuántos. Hay que ser más listos. Y luego llegar a mi carro. Tranqui, tengo algunas ideas. Intenta entretenerlos en el cruce. Sí, diablos. Perfecto. En cuanto vean las luces, vendrán a comprobar quién, cómo y por qué. Nova. Bien. Primero encendemos la terminal de control de abajo. El equipo en las azoteas chatarra sin ella. Vamos a darle un empujoncito con la batería del carro. Eso servirá. Espérame junto a la subestación. Traeré el carro. Thank you.
El panel de control no tiene broncas. Conectaré el circuito al suministro de energía. Eso debería funcionar. Solo tenemos que encenderlo. Tráeme las pinzas de la cajuela. Lo encenderemos con la batería del coche. Cable rojo conectado. Dame un segundo. Tengo que enganchar todo esto. Listo. Ahora el cable negro. Bueno, ahí murió. Pero al menos ese cacharro nos sirvió bastante. Ok, tenemos voltaje. Prende la terminal adentro y cuando el edificio tenga energía, sube a la azotea. Entendido. Me subiré a la torre. Tendremos todo el cruce en una bandeja de plata. Volteas el fusible cuando yo te dé la señal. ¿Entendido? Sí, señora. El cuadro eléctrico tiene corriente. Cámara, vamos a divertirnos con ellos en el cruce. Pongámonos en posición. Ahora esperamos. Recuerda, apenas los veamos, nos das energía. Hecho. Cúbreme, por si acaso. Claro. Ahí viene. En mi dron. ¿Lo ves? Ya te digo, como para no verlo. Los agarraremos de sorpresa. Sin hacer mucho ruido. Cualquier cosa los mato uno por uno. ¿Te late? Puta madre. Se haga la luz. Agarra el cinturón de carga. ¿Me han visto? Vale, te cubro. Tenemos que chingar. Ya te repito. Yo manejo. ¿Qué esperas? Ya está. No podías esperar un minuto más, ¿eh? Ah, por fin.
¿Y? Es un carro alucinante, ¿no? Pues la hostia. No me extraña que quisieras recuperarlo. Es mi media naranja. ¿Ves? Nos las hemos apañado sin Mitch ni Scorpion. Mira, Ove, no se ha terminado. ¿Ah, no? Tienes la merca y el coche. No encontré a Nash. No estaba en Rocky Ridge. El cabrón no se apareció. Buscabas venganza desde el principio. ¿Tú qué chingado sabes de mí? O no has sido sincera conmigo, o no tienes ni puta idea de lo que quieres. No sé qué es peor. ¡Ponme atención con una chingada! Sé dónde está su escondite. Iremos por la antigua autopista sin terminar. No se la esperan. Estoy segura. Liquidar a Nash no era parte del plan. Solo porque creí que iba a estar en Rocky Ridge. Pero no estaba. Igual no está ni en su guarida. Sé que está ahí, V. Ese pinche Raffen me chingó. No puedo dejarlo ir así como así. ¿En serio no entiendes? No, ese no era el trato. ¿Es broma? Dime que no es en serio. No voy a arriesgarme por ajustar cuentas que no son mías. No entiendes. Es más no, que... No, Panam. Nash te dejó en evidencia, lo pillo. Pero tú no me lo harás a mí. Entregamos la merca a los Calle 6 y preparamos la extracción de Hellman. Ese era el trato. Ese era el trato. ¿Estás cabreada? Hey, boss. Tengo lo tuyo. No, no mames. Ahí nos vemos. En el Motel Sunset. Sé que no estás bromeando. Seguro estaré ahí. Panam, corta el rollo. Venga ya. ¿Qué quieres? Hablemos, como la peña normal. ¿En el contrato decía que podíamos hablar en el carro? ¡No me acuerdo! Panam. Sin pedo. Yo cumplo mi palabra. Siempre. No sé tú, pero yo prefiero que cumplas tu palabra y que haya buen rollo entre nosotros. ¿Buen rollo? Dame un minuto, ¿sí? Vale. Ahí está. Déjame hablar a mí. ¿Va a ser chungo? No. Bueno, creo que no. Hey, vos. ¡Panam! ¿Qué tal, Banash? No me contesta las llamadas. Si yo fuera tú, no perdería más tiempo llamando. Tienes ovarios, chata. ¿Y la merca? ¿Y esto? ¿Un regalito para mí? Curramos juntos. Cambias más de chumbas que de ropa, chata. Toma, merca de primera. ¿Entonces? ¿Todo bien? Echa un ojo a tu cuenta. En un par de minutos estará a rebosar. Ha sido un placer. Pero creo que Rogue es quien me va a pagar. Eres una tía legal. Te mereces una propina. En marcha. ¿Qué onda, Rogue? Panam. ¿Qué me dijiste? ¿Resuelve tus propios problemas? ¿Limpia tu propia mierda?
Conseguí la merca y el carro. Calle 6 está feliz. Ya son dos mierdas limpias, perra. Lo que significa que al final te llevarás tu parte. Me llevé mi parte por adelantado, nena. Pero tu preocupación me toca la vida. Hasta la próxima, Panam. ¡Carajo! Rogue es una cabrona redomada y resentida. Creo que se le ha ido la pinza. ¿Quieres decir que antes era dulce y maternal? Eso nunca. Pero ella también sabe lo que es que te den palos. Creo que necesita que alguien le baje los humos. A chupar, órale. Vamos. ¿Qué onda, Noah? ¿Eso de ahí fuera eran negocios o placer? Lo dejo a tu imaginación. ¿Todo bien contigo? ¿Esos tarados volvieron por aquí? ¿Los Raffen? ¡Qué va! Todo tranquilo, volverán. Eso seguro. Por aquí hemos visto cosas peores. ¿Qué te pongo? Broseph, 2. En el paquete para los Calle 6, ¿qué había? ¿No viste? Aloperidol. Drogas para los ciberpsicópatas del mundo. ¿Las venden? Ajá, hacen chanchullos. Con clínicas clandestinas, matasanos. ¡Otra ronda aquí! Gracias, Noah. De nada. Avísame si quieres algo más. Ya hiciste tu parte. Ahora me toca a mí. Tendremos que pensar bien cómo cachamos el pájaro. Bien. Hellman, ¿qué hacemos? Pues primero tengo que ver cómo tumbar el pájaro con una mano y eliminar a los guardias con la otra. Para que funcione lo que tenemos pensado, hay que ser invisibles. Nos vemos aquí mañana a medianoche. ¿Va? Perfecto. Nos vemos. Noah, dame un cuarto. Nada más esta noche. Me llamo Dakota Smith. Si buscas oportunidades de trabajo...